frena, 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 barco. Sí. Vale. Para, tío, que habrán cuerpos. Para nada se parece a lo que se ve en la tele. En la tele se ve a lo mejor un minuto de imagen y ves una barca llegar, pero llegan muchas barcas. Llegan botes y uno detrás de otro. A lo mejor hay días que hace mal temporal y viene algún bote menos, pero cada día llegaban y te encuentras que con lo mismo, ¿no? Llega un bote lleno de gente, te dan las gracias porque nos ven allí con nosotros, ayudándoles, a guiarles. Y bueno, llegan algunos botes, pueden llegar en buenas condiciones porque les ha salido buena mar y les ha acompañado el tiempo, y luego está lo contrario, ¿no? Te puedes encontrar que unos botes ahí llenos de agua, casi hundiéndose, niños tiritando, señoras mayores también tiritando de frío, bueno, las peores condiciones también. Y muchos botes pues averían también, tenemos que ayudar a remolcarlos con nuestra propia embarcación, llegarlos a buen puerto. Ellos ven tierra y cogen la directa y no saben si hay un acantilado ahí detrás del horizonte, ¿no? Ellos no lo ven, ni lo saben, no lo sabríamos nosotros tampoco, ¿no? No tienen GPS. Nosotros ahí con la embarcación, pues lo que hacemos es guiarlo, y luego otro grupo en tierra lo que hace es ayudar a bajar a esta gente, y luego tenemos aparte un grupo de médicos voluntarios también detrás, que si hay cualquier emergencia o lo que sea, están ahí para eso, para ayudar. Ya hemos generado pues como un patrón, ¿no?, de trabajo, y ya más o menos pues se va renovando, cada semana viene un grupo nuevo, el que lleva más tiempo enseña al siguiente, ¿no? Y así es más fácil trabajar, ¿no? Y por desgracia lo que tú dices parece que va a durar, y claro, llegará un momento que tendrá que hacer ciclo, vuelta de ciclo, y me tocará volver a ir, y yo encantado. Quieto, Marcos, Marcos, la palanca. Marcos, atrás. ¡Dey! ¡Frena! 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 ¡Barco! Sí. ¡Vale! La odisea no acaba en Lesbos, empieza, prácticamente empieza ahí. Ellos están súper contentos cuando llegan porque han llegado a Europa, pero han llegado ellos ilegalmente, no han llegado legalmente. Ellos lo que quieren es estar en Europa legales. Y eso es ese es el trabajo difícil que tienen ellos. Primero llegar hasta Alemania, porque desde Grecia, desde la isla de Lesbos, ya tienen que coger un ferry hasta Atenas, y de Atenas hasta Berlín, caminando, pasando por sitios que no están bien recibidos, pues ahí es donde empieza la verdadera odisea para ellos, y te sabe mal, porque los ves llegar, los ves contentos y piensas por dentro y dices, es que aún nos queda un montón, ¿sabes? Y te sabe mal. La experiencia de valorar, ¿no?, lo importante, de valorar lo importante en la vida, ¿no? Lo material toma allí un segundo plano total. Allí lo importante es la vida, porque es lo que les corre peligro a ellos y lo que quieren salvar. Y ves que sí, lo que te comentaba antes, que pueden llevar en su mochila, pueden llevar lo que tú puedas guardar en la mochila, ¿no?, lo que tú consideres importante, y lo dejan ahí tirado y se van a por su niño y a salir de la barca y a abrigarlo porque está empapado. O sea, que te llevas una dosis de realidad, ¿no?, y una cura de humildad. ¡Ey! ¡Está muerto! ¡Ey! ¡Está muerto! ¡No mires a los muertos, por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Strong! Que vean lo que está pasando en el mundo, que es bastante serio, porque es guerra, es una guerra. Están escapando de una guerra que mañana puede ser aquí, por así decirlo, ¿no? Y yo qué sé, que se conciencien un poco, y que si pueden ayudar, por lo mínimo que sea, que lo hagan. Porque para lo que ellos puede ser poquito, para ellos es mucho. Hay otro aquí, hay otro en Barcelona.